España salvo el fútbol otra vez. Vencieron a Francia 5 a 3 en la final de fútbol varonil en los Juegos Olímpicos de París 2024 y se llevan el oro en esta ocasión. Ah, qué bonito es el fútbol cuando gana quien se lo merece. Y hablando en serio, me parece que Francia es una gran selección, tiene mucho futuro, pero se toparon con unos tipos que resultaron tener más personalidad que ellos. Porque España comenzaba perdiendo con este error del arquero Arnautenas. El gol fue de Milot, que había sido de lo mejor de Francia en estos Juegos Olímpicos. Pero aquí está lo que les contaba. España no se iba a quedar con los brazos cruzados y en un lapso de 10 minutos remontan este partido. Bueno, de... De hecho, se ponen 3 a 1, primero doblete de Fermín y después un gol bastante bueno de Baena de tiro libre. Parecía que todo estaba resuelto con ese marcador, pero recordemos que la ventaja de dos goles es bastante engañosa y Francia conseguía empatarlo sobre los minutos finales. Y bueno, si tuvieron que jugar los tiempos extras, yo pensaba que se iba directo a penales o algo así, pero resulta que no. Pero eso le importó poco a España, que con goles de camello al minuto 100 y minuto 120, ojo, un futbolista que entró de cambio, consigue la victoria y el oro olímpico. Y por supuesto no podemos olvidarnos del golazo de Baena y duelo de Fermín López, que para mí está en otro nivel. Obviamente había muchísimas gente apoyando a Francia y lo entiendo, es una muy buena selección, pero realmente sabemos el motivo, ya ni siquiera lo voy a decir. Yo genuinamente creía que Francia iba a ganar este partido, me parecía mejor selección hombre por hombre y en cuanto a juego, pero creo que en el aspecto futbolístico sí los acabe superando la selección española. Que a ver, para mí el futuro de esta selección española está en otro nivel, campeones de Eurocopa y ahora campeones de Juegos Olímpicos. Han trabajado muy bien en los últimos años tanto con jóvenes como con futbolistas veteranos y de a poco se va viendo menos el contraste que tienen con aquella generación dorada que ganó dos Eurocopas y una Copa del Mundo. Por ahí vi un comentario que decía que esta selección española es la favorita para llevarse la Copa del Mundo de 2026 y creo que eso es algo que nadie puede negar. Tienen mucha calidad, el proceso de Luis de la Fuente ha sido sorpresivo para todos, para bien, y cuentan con muy buenas individualidades pero a la vez no dependen de una sola, tienen muchos jugadores que pueden marcar diferencia incluso marcando goles como fue el caso de Fermín López en estos Juegos Olímpicos. Increíble lo de esta selección olímpica aunque no veo a muchos de aquí jugando la próxima Copa del Mundo y no lo digo para mal. Simplemente creo que la selección mayor aún tiene bastantes jugadores para ir bien cubierta a ese mundial. De aquí supongo a esa Copa del Mundo irían Fermín López, Gómez tal vez, Cubarcí. Sí. Pero bueno, eso ya será en un par de años. Por ahora son campeones olímpicos con toda justicia. Felicidades España y gracias por salvar el fútbol. Tú dime qué opinas de esto y si crees que España es justo campeón.